Muy bien, jovencitos. Muy buenos días con todos, señoritas y jóvenes. Estamos una vez más en nuestra clase de aritmética. El día de hoy vamos a complementar lo que ya habíamos ya aprendido, ¿no? ¿Qué habíamos hecho en la clase de semana, chicos? La clase de la semana pasada era pues, profesor la multiplicación y la división de fracciones. Y ya habíamos visto los mecanismos, el, la forma de cómo se debe resolver este tipo de operación. Hoy día vamos a ver algunos problemitas donde intervienen la multiplicación y la división. Nosotros vamos a identificar en qué problema, profesor, se va a usar la multiplicación, en qué problema se va a usar la división, y van a haber problemas donde van a requerir usar ambas cosas a la vez. Entonces, pero tampoco no hay que olvidarnos de la clase ya antepasada que hicimos, adición y sustracción. Estas operaciones, estas cuatro operaciones, siempre van de la mano. No porque tú digas, eh, ya sé multiplicar, me he olvidado de la suma o la resta. No, siempre va a estar presente ahí. Muy bien, hoy día vamos a participar. A ver, acá tengo en la lista, ¿estará este obispo Acuña Luis? Profesor, Abarca Gaitán no ha participado. Abarca Gaitán sí ha participado, ya hijo. acá tiene su nota ya. Ya, eh, Guerrero Támara, más bien me está debiendo una nota. ¿Está Guerrero Támara? No está. Está Martel Reyes Ailín. Tampoco está. Mía sí, Falcón pero, Diego. Mía Falcón Diego. Sí, profesor. Mía Falcón Diego. No está. Moreno Lugerio Alison. Sí, profesor. Moreno, ya ahí está. Moreno Lugerio Alison. Ya, hijita. Tú vas a participar porque necesitas una nota de participación y ustedes saben que ahora la nota de participación es la que para mí, la que más. Profesor, va. yo cada clase quiero participar. ¿Has participado ya, hija? Sí. Ah, la clase anterior, ¿no? Sí. Ya, Moreno, Lujerio, Allison, ya, bueno, acá te voy a considerar, ya, porque sí, 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 recorro que habías, tú eres una de las que había participado. Ya, hijita, gracias. Núñez Osorio Ángel, Obispo Acuña Luis Miguel, Obregón Chávez, Jordan. Pocoy Melgarejo, Nicolás. Profesor. Pocoy. Ahí está. Listo, Pocoycito. Vamos, Nicolás. Tranquilo nomás, hijo. Las cosas salen tranquilo. Con tranquilidad salen las cosas. Antes de entrar a los problemas, primerito vamos a recordar algo. ¿Qué vamos a recordar? Un poquito de la multiplicación y un poquito de la división. ¿Estamos bien? Listo. Sí, profesor. Si te equivocas, hijo, no hay ningún problema, se te va a corregir. Tampoco esperemos que el alumno ya sepa completa, si supiera al 100% ya no estaría en el colegio, ¿no? ya estaría en su casita tranquila. Aquí hemos uh -huh. venido a aprender. Y si alguien se equivoca, nos corregiremos. Muy bien, hijo. A ver, ¿quién está chateando? Me dice, profe, mi micrófono no sirve. Allá, ah, ya. ya está bien, hijo. Jordan, ya perfecto, no te preocupes. Hijo. Pero trata de superar ese detalle porque no vas a tener nota en participación, hijo. ¿eh? La próxima clase trata de, de solucionar ese problemita con el micro. Muy bien. A ver, Nicolás, acá tenemos dos fracciones que se están multiplicando. Cuatro sextos multiplicado por ocho doceavos. ¿Te acuerdas más o menos lo que hicimos en la clase anterior? ¿Cómo se multiplican las fracciones? ¿Te acuerdas o te has olvidado, hijo, para recordarte? Ya no, no pero... has olvidado, ya perfecto. Mira, 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 mira. Nunca hay que olvidarse, por favor. Ahora estoy dejando todos los videos, ya, todos los videos estoy dejando ahí en la plataforma. Estoy dejando los PDFs que estábamos haciendo, ya, porque esta etapa final es una etapa muy importante. Las primeras etapas no es que no hayan sido, sino que esta etapa es más importante porque ya estamos ya perfeccionando, porque la, el primer trimestre, el segundo trimestre, a nosotros nos sirve para identificar el avance, la dificultad que tiene el alumno. Y se supone, entre comillas, si hay alumnos que han tenido dificultades, porque he visto que no mucho, este tendrían que haberse ya recuperado en esta etapa. ¿Está bien, chicos? Esta etapa es muy definitiva. Acá realmente van a salir las notas que van a ir ya en tu boleta. ¿Ya? ¿Está bien, Nicolás? Hay que entender eso, por favor. ¿Ya? Listo. Sí. Vamos a recordar, profesor. A ver, mía, Falcón Diego, profesor, mi micrófono se malogró. Ya, esos, esos detalles, por favor, hay que solucionarlo, ya les dije. ¿ya? Cuando vamos a multiplicar dos fracciones, o puede ser que hayan tres o cuatro, la multiplicación se hace, profesor, entre numerador con numerador y denominador con denominador. Pero habíamos dicho algo muy interesante en la clase pasada. Profe, pero antes de multiplicar, tal vez se pueda todavía simplificar. Y si se puede simplificar empezamos simplificando. Incluso le dije, antes de la multiplicación está la simplificación. Entonces, nos preguntábamos, Nicolás, en la parte del numerador tengo dos números, tengo el número 4 y tengo el número 8, en el numeradora, ya. De esos números, tú vas, tú vas a agarrar uno cualquiera, por ejemplo, el 4, ya está. El 4, profesor, tiene la mitad y tiene cuarta, eso ya sabemos. Muy bien. Ahora ese número 4 vas a buscar con quién de abajo tiene algo. No sé si la mitad, tercera cuarta. Dime, hijo, el 4 ¿con quién tendrá algo? Algo de común. Con el 8. Con el 8, listo. ¿Qué cosa tienen los dos hijos en común? Ellos son multiplicados. Ya, el 4 ¿qué cosa tiene con el con el No, 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 el 4 me dijiste con el 6, ¿no? ¿O con el 8? El 8, profesor. No, no, no. Se busca uno del numerador con uno de abajo, se busca. Hemos agarrado uno de arriba que es el 4. Ahora lo comparamos. ¿Tendrá algo con 6? ¿O tendrá algo con doce? ¿Qué tiene? ¿La mitad? ¿Tercia, cuarta? ¿Hablando, hijo? Nah. Siempre, siempre te vas sí, a preguntar. Sí. ¿qué, ¿Qué tiene? Tercia. Tercia, el 4 no tiene tercia. Tiene cuarta. Cuarta. Cuarta vale uno. Ya, si quiere sacar cuarta, uno. Pero el de abajo, alguien de abajo debe tener cuarta. El seis no tiene cuarta. En cambio, el 12, sí, profe. Allá. Ah, ¿Y cuánto es cuarta de doce? Bien. Tres. Muy bien. Tranquilo, hijo, tranquilo. Tres. Listo. Mira que arriba cuando ya es uno, bueno, ya terminó, pues no. Ahora nos vamos a preguntar el 8, profe. El número 8, ya, a ver, a ver, hijo. Pocoy. Nicolás. Sí. Escuchas ya. El número 8, ahora lo voy a comparar con el seis y el 3. ¿Con quién tiene algo? ¿Con el 3 tiene algo? No, profesor, no tiene nada. ¿Con el seis tiene algo, no? Sí. Sí, profesor. ¿Qué tiene, hijo? La mitad, ¿cierto? Tiene sí. la mitad. ¿Cuánto es la mitad de ocho? Cuatro. Cuatro, muy bien. ¿Cuánto es la mitad de seis? Tres. Tres, excelente. Arriba ya me quedó el número 4. pero profe el 4 con el ninguno de abajo tiene ya nada ya, no tienen nada ya. Por lo tanto simplemente lo vamos a multiplicar, ya. Mía falcón mi micrófono ya está bien. Entonces diremos quiénes han quedado. Si es posible hay que escribirlo para para tenerlo ahí en, en cuenta, ¿no? Quiénes han quedado, profe, han quedado uno tres. Vamos a ponerlo acá un tercio. Ahí está. Eh, multiplicado. ¿Quiénes más han quedado, Pocoy? Cuatro tercios. Cuatro tercios. Muy bien, hijo. Cuatro tercios. Han quedado cuatro tercios. Una vez que hemos hecho esto, como ya nadie tiene nada en común, lo único que vamos a hacer ahora sí vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Díctame qué fracción tiene que salir, Pocoy. Este. Primero el numerador. ¿Cuánto debe salir el numerador? cuatro cuatro porque uno por cuatro eso vale cuatro en el denominador seis seis no, tres por tres, tres tres por tres nueve 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 cuál sería su lectura correcta de esta fracción cuatro entre nueve está bien cuatro entre nueve pero hay otra lectura más más bonita que se usa más común más seguido sería cuatro novenos ya cuatro, cuatro. novenos ¿Está bien, hijo? Listo. Entonces, de esa manera se multiplica. Ya, gracias, Pocoy. Gracias, Nicolás. Gracias, hijo, gracias. Vamos apuntándote por acá. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Pocoy Melgarejo. Pocoy Melgarejo Nicolás Robinson. Ya está, ya tienes tu participación. Vamos con otro alumnito, a ver. Gracias, hijo, gracias. Vamos a ver con otro alumno, a ver quiénes más están acá que no han participado. Eh. ¿Dónde está Ramírez León Franklin? No está. Ramírez Ramírez Fanny? Tampoco está. Ramos Montes Alexandra Ángela. Sí, profesor. Ya, ahí está Alexandra, ¿no? Ya listo. Sí, profesor. Te toca participar a ti, Pero lo vas a hacer rápido esta vez porque ya no, el tiempo nos va a ganar. Sí, ya está. Entonces decimos. Profesor, acá me piden resolver. Vamos a simplificar. ¿El 3 con quién de abajo tiene algo en común, hija? Con 5. ¿Con 5 tiene algo en común? ¿Qué, ¿Qué común tienen ellos dos, hija? No, no, no tienen, profesor. Ya, ¿con quién tiene entonces? Con nadie. Con el 21, hija, con el 21 tiene. Entonces, decimos: el 3 y el 21 tienen algo en común. Él tiene tercia, que vale 1. Ya tiene tercia. Y acá también tiene tercia, que vale siete. El cinco con el quince también tienen algo en común. Sí. Quinta uno. Y quinta de quince, hija. Cinco. Cinco, muy. Quinta de quince. Cinco. Cinco no es quinta de quince. Quinta de quince cinco. sería tres. Tres. Ya está. Ahora pasamos a esta, este par de fracciones. Veo que el seis con el tres sí tienen algo en común. ¿Está bien, hija, Alexandra? Sí. Sí, profesor. Ya. ¿Qué sí cosa tienen, tienen hija? ¿Qué cosa tienen? Tiene tercia. Ya. Perfecto, tercia una, tercia de seis. Mm, dos. Dos, dos. El siete con el 14, ¿tendrán algo? Sí, también tienen. Sí, también. ¿Qué cosa tienen, hija? Séptima. el siete tiene séptima Ajá, séptima séptima uno y séptima de catorce mm, 7. Dos, dos 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 séptima de catorce dos me vas a dictar las fracciones que han quedado acá qué ha quedado hija mm. ahí quedó uno entre uno vamos a ponerlo ya mm. vamos a ponerlo ya no se debería de poner esto pero Vamos a ponerlo porque ustedes recién están empezando a conocer los números y hay que hacerlo tranquilamente. ¿Qué ha quedado, ahí? Tres séptimos. Tres séptimos, muy bien. Ahí ha quedado tres séptimos. Luego le vamos a sumar con la otra fracción. ¿Qué fracción quedó por acá? Dos medios. Dos entre uno, entre uno. Dos, Dos entre uno. Entre uno y okay. hasta. Multiplicado por cuánto? ¿Qué fracción quedó acá? Do, dos entre uno también dos entre uno también listo ahora finalmente lo que vamos a hacer es vamos a operar estas dos fracciones como ya hemos simplificado ya no tienen nada en común numerador con denominador entonces de frente multiplicamos uno por tres 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 dividido entre uno por 7 siete. siete siete luego vamos a sumar como la otra fracción la otra fracción es 2 entre 1 por 2 entre 1. 2 por 2, eso me da 4. 2 por 2, 4. Y abajo, 1 por 1, 1. 1. Listo. Finalmente diremos, profesor, me ha quedado, me ha quedado dos fracciones, pero me están pidiendo que yo los sume. Entonces tendríamos que recordar de nuestras clases que hemos hecho en la suma de fracciones. Cuando las fracciones no son homogéneas, se puede llevar a que sean homogéneas. Como profesor? Calculamos el mínimo común múltiplo de 7 y de 1. El de 7 y de 1, el mínimo común múltiplo simplemente sería séptima y ahí termina. O sea, el mínimo común múltiplo de 7 y 1 es 7. Entonces, todos los denominadores deben ser igual al mínimo común, o sea, igual a 7. El ya es 7, el día no lo tocamos ya. En cambio, él todavía no es 7. Entonces, nos preguntamos al número 1, ya, Alexandra, ¿por cuánto lo multiplico para que sea 7? Por siete. Por siete, muy bien. Acá multiplicamos por siete, pero recuerda que también arriba hay que hacerlo. Listo. Ahora sí, profe, ya son homogéneos, ya de frente, ahora sí operamos nomás. Tres séptimos, ahí está, profe, tres séptimos, muy bien. Más, más, el otro va a ser veintiocho séptimos, ahí está, veintiocho séptimos. Profe, como ya son homogéneos, pongo... ¿Qué cosa, hija? El mismo de no, minador. Minador. Ya. ¿Y arriba qué hacemos? Sumamos. Sumamos. ¿Tres más veintiocho? Treinta. Treinta y uno. Treinta y uno. ahí queda, ¿no? Ahí termina. Muy bien, mía, Falcón Diego. Treinta y uno sale, profesor, me dice. Perfecto. Ahí está, ¿ves? Listo, hija. A ver, hay que dividir de frente rápido nomás, recordando. Para dividir dos fracciones... A la primera la dejamos tal y como está, que sería 32 octavos. Ahí está, 32 octavos. Y a esta división se le transforma una multiplicación. Pero antes a la segunda fracción hay que cambiarle de posición. O sea que lo de arriba va para abajo y lo de abajo para arriba. Numerador para denominador y denominador para numerador. O sea, en otras palabras, sería seis octavos. Ya está. O sea que la división se transformó en una multiplicación. Y como ya sabemos multiplicar, simplemente diremos profe. Por ejemplo, tiene cuarta B. Cuarta. ¿Cuánto es cuarta de treinta y dos hija? Mm -hmm. O si no octava de frente. Octava de ocho es uno. Octava de treinta y dos ¿Qué le ayuda? Octava de 32. No tiene, profe. ¿No? O sí tiene. Hablando. No, no tiene. ¿Por qué no tiene, hija? Mira, vamos poco a poco, ¿ya? Ustedes recién están empezando. Mira, ver, profe. Yo, cuando no puedo, la, la más grande que tenga, simplemente empiezo por la más pequeñita. ¿Tienen la mitad o no? Sí tienen la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 32? Hablando, hija. Eso vale 16. ¿Y la mitad de 8, profe? Bueno, la mitad de 8 es 4. 4. Entonces, de nuevo te preguntas: ¿16 con 4 tendrán la mitad? Sí. ¿Cuánto es? 8. Y acá viene a ser 2. Uy, franco, ¿no, profe? Y te sigues preguntando: ¿La mitad de 8, la mitad de 2? La mitad es 1 y la mitad de 8 es 4. Entonces, sí tiene, mira. Para no sacarlo así por pedacitos, tú de frente podrías haber dicho: octava es 1 es 4. De frente. ¿eh? Pero como recién estamos practicando, profe, bueno, hay que hacerlo lento. Acá, este 4 con este 8, mira. Cuarta 1 se desaparece ya. Y cuarta de 8, eso va a ser 2. Ah, su, profe, qué bacán. Y 6 entre 2, bueno, podríamos escribirlo acá porque se está haciendo muy grande la cosa. Vamos a escribirlo por acá. Vamos a tener 1 entre 1. Ahí está, profe. 1 entre 1. Multiplicado. Por 6 entre 2. Profe, pero 6 entre 2 ya sé cuánto vale. ¿Cuánto vale 6 entre 2? 3. 3, profe. O sea que 1 entre 1 por 6 entre 2, ¿cuánto me va a salir al final todo? Diremos 1 por 6 en el numerador, 6. En el denominador, 1 por 2, 2. Profe, lo simplificamos, lo simplificamos, y 6 entre 2, ¿cuánto me da? 3. Eso me Tres. da, profe. Listo, se acabó. Muy bien. Entonces, hacemos una vez más una repasadita, ¿ya? 32 octavos entre 8 sectos, profe. Simplemente a la primera le pongo 32 octavos y a la segunda lo transformo como 6 octavos. ¿Ya? Entonces sacamos 32 octava, perdón, octava 1, octava 4. Cuarta 1, cuarta 2 y 6 entre 2, 3. Entonces me quedan dos fracciones. 1 entre 1 por 6 entre 2. Y eso sería pues 3. Rápidamente. Y finalmente, y finalmente, estamos acá con las mixtas, los números mixtos. Recuerden, hay que tener mucho cuidado. Cuando no hay nada al medio, es un mixto. En cambio, acá hay una multiplicación. Él no es mixto. Ya, él no es mixto. Entonces, es una multiplicación. Pero todos recordamos, voy a ponerlo por acá nomás con, con flechitas. Un mixto, profe, empieza de acá, se multiplica con él. Vamos a ponerlo así. Luego el resultado se suma con él. ¿Ya? Y después ponemos el denominador, el mismo denominador. Entonces, ¿cómo sería? Fácil. 6 por 7, ¿cuánto es? Hablando, 6 por 7. 6 por 7. 42. 42. 42, 42. más 2. 44. 44. Y luego ponemos el mismo denominador. Entonces, va a ser 44. A ver un ratito. Esto va a ser entonces, profe, 44 entre el mismo denominador que 6. Así se, traga, se transforma un número mixto a una fracción. Entre, entre, ahí está el entre, ya, entre 4 por 6 quintos. Profesor, pero 4 por 6 quintos solamente arriba se multiplican. 4 por 6, ¿cuánto es? 24. 24, muy bien. Y en el denominador se queda el 5. Ahí está el 5. Una vez que hemos hecho eso, mira, ya estamos en una división de dos fracciones como en el caso anterior. ¿Y qué habíamos hecho ahí, profe? Lo volvíamos o lo transformábamos a una multiplicación. Entonces, este va a ser 44 sextos. Ahí está. Él se va a transformar en una multiplicación, pero la segunda tiene que cambiar de posición. Vamos a permutar sus términos. Entonces, el de abajo va para arriba, que sería 5. Y el numerador va para el denominador que sería 24. Listo, profe. Ahí está. Ahora, antes de multiplicarlo, siempre nos preguntamos: ¿tendrán algo en común, profe? A ver, vamos a ver, siquiera de poquito en poquito. ¿Él tendrá cuarta? Hablando, 44 tiene cuarta o no tiene cuarta. Alexandra. Sí, profesor. Sí, tiene cuarta. Muy bien. ¿Y con quién tendrá cuarta abajo? Uy, con el 24, profe. ¿Cuánto es cuarta de 44? 11. Once. 11. Once. ¿Cuánto será cuarta de 24? 6. Eh... 6, muy bien. Uh -huh. Profesor, el 5 ya no tiene nada con ninguno de los de abajo, el 11 tampoco, por lo tanto ya no se puede simplificar y solamente... Operamos. ¿Cuánto es 11 por 5? 55. Muy bien, 55. ¿Y cuánto es 6 por 6? 36. 36. Listo, profe. Ahí está. Finalmente me ha quedado 55 sobre 36. Bueno, hemos recordado, hemos hecho algunas divisiones, algunas multiplicaciones, hemos transformado los números mixtos, por favor, si llegas a olvidarte, este video va a quedar grabado en nuestra plataforma. Cosa que si te llegaras a olvidar, lo vuelves a mirar para que te recuerdes. Además el PDF también lo voy a colgar. Listo, ahora sí, profesor, pasamos a la siguiente página, ya en el cual voy a desarrollar algunos problemitas. Me van indicando, a veces me a veces no me fijo de la hora y se me pasa, me van indicando eso también, ¿ya? ¿Hasta qué hora tenemos clase, chicos? 11 y 35. 11 y 35, 11, 35, 11, 35, 35 perfecto. profesor. Perfecto, perfecto. Sí tenemos todavía, tenemos todavía. Ahí está. Ahora sí entramos de lleno con nuestra, con nuestros problemitas, profe, de, de fracciones. Pero en la parte de la multiplicación. Siempre hay que aprender, por favor, a multiplicar. O sea, lo que con esto queremos lograr es, si yo te pongo un problema, tú tienes que identificar qué vas a usar. Si la multiplicación, la división, la suma, la resta. Leemos la pregunta, dice. Un comerciante compró ciento mil 440 calzados entre zapatos y zapatillas. Si la cantidad Profesor, de zapatos es un noveno del total. Profesor, ¿yo voy a seguir exponiendo todavía? No, no, esta preguntita lo voy a hacer yo ya. Gracias, hijita Macín. ¿Cuál es tu apellido? Franco, me había olvidado de apuntarte. Ramos Montes. Ramos Montes Alexandra. Ya, hijita, gracias, gracias. Gracias por recordarme. Listo, seguimos entonces. Esta pregunta lo voy a resolver yo, ya, porque en la tarde, más o menos a las 4 le voy a colgar la tarea. Van a estar revisando la plataforma, por favor. Y la tarea lo van a entregar el día lunes todavía. Dice, un comerciante compró 1440 calzados entre zapatos y zapatillas. O sea que, profesor, tenemos Dos tipos de calzados. Uno vendrían a ser los zapatos, vamos a ponerlo por acá. Ahí está, profe, los zapatos. Zapatos, muy bien. Y otro serían las zapatillas. Vamos a ponerlo por acá. Zapatillas. Zapatillas. Muy bien. Tenemos de dos tipos. Y dice de lo siguiente, ¿no? Si la cantidad de zapatos es un noveno del total, o sea, están hablando de estos zapatos. Dice que ellos van a ser igual a un noveno, un noveno. Ya sabemos cómo se escribe un noveno. Un noveno, ahí está. Del total. Profe, ¿y quién es el total? Ah, el total es 1440. Entonces, eso podríamos ponerlo acá para tenerlo en cuenta. Vamos a ponerlo por este lado. Ya está. Ahí está. Ese total es 1440. Si es posible, hay que ponerle con su nombre. El total. Profe, en total vale 1.440. Ahí está el total. De ese total, algunos son zapatos y algunos serán zapatillas. Me están indicando que de los zapatos dices un noveno del total. O sea que, profesor, es un noveno de 1.440. 1.440. Profe, ¿esta es una multiplicación? Sí. Ahora viene la gran pregunta, profe. ¿Cómo voy a resolver él? Él ya es uno, ya, ya, no, ya no hay que sacarle nada. Entonces nos preguntaremos: ¿1440 tendrá algo con 9? Y si tiene, ¿cuánto tiene? O si no se puede, de frente dirás: ¿no? 1440 entre 9. ¿Cuánto será 1440 entre 9, chicos? A ver quién me da la respuesta. A ver, operando, operando: 1440 entre 9, chicos. Para subirle unos puntos en participación, ¿quién me da ese resultado? Agarren una hojita. 160, profesor. ¿Cuánto, hija? 160. 160. A ver, vamos a, vamos a ver. Xisco Sivincha dice 160. Si es así, ahorita mismo le subimos un puntito más a su participación. A ver, profe, pero ¿cómo sabemos? Fácil. Divide, pues. Tú dirás, 1440 entre 9 me da 160. Para comprobarlo, simplemente multiplica. Pues a ver si 160 por 9 te va a dar lo que justamente queremos, que es 1440. 9 por 0, profesor, ese es 0. 9 por 6, 54. Llevo 5. 9 por 1, 9. más 5, 14. 1440. Efectivamente, está bien, profesor, la división. ¿Ya? Entonces está bien la división. ¿Quién me dijo la respuesta? y Sivincha, ¿no? Sí. Eh, ay, bueno, hijita, tú en tu participación de la semana pasada has participado muy bien, ¿ya? Y tenías 19, te había puesto. Ya, bueno, pues con un punto más de hoy llegarás a 20, pues. ¿no? Así de simple son las cosas, ¿ah? ¿eh? Cuando alguien responde hay que ponerle su nota. Ya, hijita, gracias. Muy bien. Ahora voy a preguntar, voy a preguntar, profesor, si todo vale 1440, todo, ¿ah? ¿eh? Pero uno de ellos, si es 160, ¿cuánto será el otro? ¿Quién me dice? Repito, ¿eh? entre los zapatos y las zapatillas, dice, en total hay 1,440. Yo no sé cuántos habrá de zapatos ni de zapatillas. Pero gracias al dato, he averiguado que de zapatos 660. Entonces, ¿cuánto habrá de zapatillas? 1,280, profesor. Ya, ¿qué hiciste, hijo? Hija. Restarle de 1440 cuarenta muy, muy bien. Excelente. Es como que yo, profe, mira ve, Tengo 20 soles. ¿Ya? Perfecto. Y le voy a regalar a mi hermanita, a mi hermana le voy a regalar 5 soles. Y el resto lo voy a regalar a mi hermano. ¿Cuánto le va a tocar a tu hermano? 15. Es 1280, profe. ¿Sí? Entonces, 15, profe. ¿Cómo lo has sacado? Simplemente he restado al total, le he sacado él y me ha quedado la otra parte. ¿Ya? ¿Te dan cuenta? Ah, ya, profe, está bien entonces. Esas cositas, por favor, nunca hay que olvidarse, ¿ya? ¿Qué hemos hecho acá? Aquí hemos hecho que del total, que el total que vale 1440, le hemos sacado esta partecita que vale 160. ¿Y eso cuánto resultó? 1440 mil doscientos ochenta listo profe excelente entonces ya sabemos cuántas zapatillas hay mira y la pregunta es cuántas zapatillas compró ahí está las zapatillas mira por lo tanto diremos por lo tanto ya compró vamos a poner así compró qué cosa profe mil doscientos ochenta zapatillas mil doscientos ochenta Zapatillas, zapatillas. Muy bien, excelente. Ya viste, ¿ah? Ha entrado la multiplicación, ha entrado qué cosa? La división. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, profe, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Un ratito, por favor, vamos a ver qué pasó por acá, qué pasó por acá. copiamos y pegamos. A veces la a veces la pizarrita también no sé, no quiere no quiere no permite copiar, pero vamos a hacer lo posible. Ya vamos a hacer lo posible. Todo tiene solución, muchachos. Ahí está, ahí está, mira, ¿ves? Ahí está. Y finalmente copiamos ahora sí la pregunta, que decía borrado la la hojita, pero igual lo vamos a recuperar por acá. Y paste. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Listo, profe. Tenemos la siguiente preguntita que dice, en una reunión asistieron 120 personas, ¿ya? O sea que el total de personas, ¿cuánto vale? 120, tenemos 120 personas, perfecto. De las cuales un tercio eran mujeres, dice. Uy, profe, ¿cómo se resuelve eso? Fácil, mira, vamos a poner por acá. ¿Cuánto vale el total? Vamos a ponerlo por acá. El total, profesor, de personas, ¿ya? Hay un total de personas que vale... 120, ahí está. Pero de esas 120, hay algunos que son mujeres, algunos que son hombres y algunos que son niños. Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner mujeres, por este lado nomás, mujeres. Ya está. También hay hombres, hombres y también hay niños. Niños. Listo, profe. Entonces... Y yo quiero averiguar la cantidad de cada uno de ellos. Para eso, el ejercicio me va a dar algunos datos. ¿Ya? Como por ejemplo, ya me dio el total. ¿ya? Entre los tres, hay 120. No sé cuánto habrá de cada uno. Eso me lo va a decir el problema. A ver, profesor. De las cuales, hay un tercio eran mujeres, dice. O sea que las mujeres representan un tercio, obviamente, del total, ¿no? A ver, profesor, hace rato hemos hecho esa escritura. Un tercio. Un tercio del total significa multiplicación de 120. Ahí está. Entonces, les pregunto, 120 por 1 es 120. Y 120 entre 3, ¿cuánto me da eso, chicos? 40, profesor. 40. Muy bien, chicos. Muy bien, eso me da 40. Seguimos leyendo. Un medio del resto eran hombres. Ojo del resto, por favor. Si acá tenemos 120, ¿qué es el total? 60, 60, profesor. Ya, pero del total, a ver un ratito, un ratito. No se emocionen porque mira la pregunta. Dice un medio del resto, no dice del total. Un medio del resto, o sea que aquí va a ser igual a un medio, a un medio, pero, pero de quién? No dice del total, dice del resto. Hay que entender qué significa 60, el resto. Profesor. Fácil. Si hay 120 en total. Y de mujeres ya si hay 40, el resto sería la resta, ¿no? O sea, ¿cuánto? 40 nomás ya estarían, perdón, 80 nomás ya estarían quedando. Repito, ¿eh? hay 120 en total, pero de mujeres ya si hay 40. El resto sería los que han quedado, o sea, 80. Y acá te está diciendo la mitad del resto, o sea, el resto que sería 80. Ahí está. Muy bien. ¿Y cuánto será 80 por 1? Eso es 80. Y 80, 80. entre 2 es 40 también. 30, Ahora yo te hago una pregunta. El resto eran niños, dice los demás. Al toque nomás. ¿Cuántos niños son? 30. ¿Cuánto? 30, 40 40. 40. 40. ¿Cómo lo llegaron a obtener? Fácil, profe. Ya usé un poquito de mi razonamiento y dije lo siguiente. Si acá hay 40. Acá hay 40, en total están haciendo ya, profe, 80 personas. Como el total es 120, lo que le falta, profe, para hacer 120 es 40. 40. Pues, preguntan, ¿cuántos niños asistieron? Entonces diremos, por lo tanto, asistieron, así nomás, asistieron, muy bien, 40 niños, 40 niños. Ahí está. Perfecto, entonces la respuesta salió rápidamente. Excelente, entonces la alternativa correcta cuando hubiera ejercicio, perdón, alternativa se marcaría de frente 40, puede ser la A, la B, la C, se busca bonito y se marca. Muy bien, jovencitos, acabamos de terminar, ya estamos en la hora, hoy día los chicos que tenían círculo, ya les mandé un mensajito, hoy día no va a haber círculo, por favor, ya les voy a comunicar cuándo vamos a recuperar. Muy bien, nos vemos, un abrazo para todos y ya les voy a estar dejando el video, el PDF y la tarea, ¿Ya? la tarde, por favor, ¿ya? Nos vemos ya, chicos. Gracias. Doctor. Ya, chao. gracias. Chao. Chao, profesor. Chao, hija. Chao.